¿Aún lo tienes? Veamos qué puede hacer esta cosa. Bien, superpuse el suero con una muestra vieja de la sangre de Connors. Si destruyes los átomos que bloquean los receptores del lagarto, podremos hacer un antídoto y daremos en el blanco. Justo en el centro. En el mismísimo centro. ¿Qué tal te está funcionando el traje? Bien. Genial. Incluso solo lleva un tiempo acostumbrarse. Sí. Voy a ponerlo a prueba cuando todo esto termine. Ya falta poco. Eso es. ¿Yupi? Yupi. Espera. ¿Esa estructura te parece estable? Si pudiéramos enviar algunos electrones ahí, lo estabilizaría, pero no tenemos un... ¿Acelerador de partículas? ¡Ja! Sería como usar una escopeta para cortarse el cabello. Vaya corte de cabello. Los técnicos dijeron que requería repararse, pero puede que esté bien. Bien. Sin agujeros negros, sin agujeros negros. La presión hizo estallar una sección interna mal alineada. No hay forma de arreglarlo desde afuera. ¡Oye! ¡Oye, oye, oye! ¿Qué haces? El traje me protegerá, ¿cierto? Peter, no sé qué tan seguro. Relájate y sé un buen protón. Sé positivo. De un acelerador de partículas. ¡Increíble! Debes meterte ahí cuando recuperes el traje. Ah, sí, es lo primero que haré. ¿Y qué va a pasar cuando lo vuelva a alinear? Si no hay otros problemas de presión, nada. Puede salir. ¡Harry! Se está encendiendo, pero el rayo es errático. Usa los imanes para estabilizarlo. ¿Cómo? Solo busca el punto óptimo. ¡Los aceleradores de partículas no tienen puntos óptimos! ¡Ahora el otro! ¿Ahí está bien? Ya casi. Hay otro conjunto de imanes adelante. Si no puedes estabilizar el rayo, destruirá el suero. Lo tengo. ¡No dañes mis tarjetas de la biblioteca! ¡No toques el rayo! ¡No toques el rayo! ¡Siguiente! ¡Lo hiciste, Pete! ¡Estamos fuera de peligro! ¡Sal de ahí! ¿Qué es eso? Debe ser una descarga estática. Significa que el acelerador funciona. Le diste justo al blanco. ¿Funciona? Antídoto de Lizard, aquí vamos. Así que el traje tiene oídos sensibles. Aparentemente. ¿Qué pasó? Más descargas estáticas. El acelerador sigue funcionando. El antídoto está bien. ¡Fuego! ¡Listo!
No puedo echarle telaraña tan rápido. Debe haber algo más que pueda usar. Bien, bien. Las descargas estáticas deben haber quemado los sensores antiincendios. Intentaré activarlos manualmente. ¿El antídoto se sigue haciendo? Debería. Pero si el fuego daña el acelerador, lo perderemos. Fácil. ¡Evita que se propague! Hay demasiado fuego para usar telarañas. Debo improvisar. Otro incendio menos. ¿Cómo vas, Harry? Estoy ignorando todos los filtros de seguridad conocidos por el hombre. ¡Vivo la vida al límite! Pero estaba pensando en que siempre hay algo que sale mal con las misiones importantes. ¡Hoy fue esto! ¡Toco madera! Todo está bien aquí abajo. Solo tengo que ayudar arriba. ¡No por mucho! Sí, lo tenemos bajo control. Sin problema. Es el último. ¡Funcionó! Así que lo apagarás, tomaré el antídoto, encontraré al Dr. Connors. No tan rápido. Son 67 pasos para apagarlo. Si sacamos el antídoto antes, lo perderemos. Parece que llevará un tiempo. ¿Tienes hambre? Podría ir por una pizza. Apágalo y consigue el antídoto. Me encargaré de ello. ¿No está Kraven? Pensé que teníamos algo especial. No eres su única presa. ¿Lee? Dime dónde está. ¡Aléjense un poco! ¡No la volveremos a dejar! ¿Podrías no hacerlo? Me gusta pelear con grupos pequeños. Pensé que Kraven solo iba tras supervillanos. ¿Por qué están aquí? ¡Debieron haberme seguido después de robar el suero! ¡Lo siento, Harry! ¡Pete disculpas! ¡No me preocupas! ¡Tienes el traje! ¡Dales una paliza! ¿Por qué paso vas, Harry? Desvío el asa hacia un túnel auxiliar. ¿Tú cómo vas? Bueno, acabo de prorrogar mis préstamos estudiantiles. ¡Uy, qué emoción! ¡Miren arriba! ¡Cuidado! ¡Vamos bien! Solo quedan 30 pasos para que el antídoto esté listo. ¡Genial! ¡Porque no creo que estos tipos dejen de venir! ¡Tú puedes, viejo! ¡Aquí voy! Casi se queda sin energía. Terminaré con eso y agarraré el antídoto. ¡Tú sal de aquí! ¡No me puedo ir! ¡Solo yo puedo! ¡Cuidado! Dígale a Craig que lo atrapamos. Kraven se divertirá contigo. ¡Harry! ¿Me quieren? ¡Vengan por mí! ¿Qué demonios fue eso? ¡No lo sé! ¡Yo solo! ¿Y el traje? ¿Estás bien? Creo que sí. Voy a la sala de interruptores. Ahí puedo hacer los siguientes pasos. ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Me siento increíble! ¡Objeto!
objetivo adquirido. ¡Hagámoslo! ¡Vamos! Raven tuvo suerte de no venir. ¡Objetivo fijado! ¡Sáquenlo de eso! ¡Todos abajo! ¡Voy a disparar! ¡No puedo hacerlo! ¿Eso es todo? ¿En serio? No sabía que había osos en este bosque. Bueno, antes de que vayamos al grano, tengo algo que decirte. Se me acabó la miel. Vamos. Para mí fue gracioso. Sabes que todo este daño no tardaría mucho en arreglarse. Quizá incluso guardemos un poco como símbolo de... ¡Ay, mierda! Esas flechas seguro rompieron el escudo del acelerador. El rayo está raspando el túnel. ¿Aún puedes apagarlo? ¡Calla el antídoto! Sigue en curso, pero es hora de empezar a cruzar los dedos. ¡Espectacular! Solo dame un segundo.
¡Vamos! ¿Estás herido? Estoy bien. Ambos lo estamos, pero la fundación... Eso no me importa ahora. ¿Seguro que estás bien? Sí. Entra y ve si puedes salvar algo. Quiero un reporte detallado del daño. Tu papá tiene razón. La fundación no importa. Todavía lo es, pero ahora debemos concentrarnos en encontrar al Dr. Connors y en curarte. Yo me encargo. Este es el número de Pete. ¿Es? No suena mal. Deja tu mensaje. ¿Dónde rayos estás, Pete? Hola, Ganki. Oye, uno de los Friend interceptó una vieja transmisión de los cazadores. Supuse que querrías investigarlo. Quizá tenía una pista sobre él. Te envió las coordenadas de origen. Te lo agradezco mucho, viejo. No hay problema. ¿Todo bien? Hale y yo estamos un poco preocupados. ¡Estoy bien! Solo necesito que todo vuelva a la normalidad. Voy a compensarla por perderme su exposición. Bien. Espero que la pista lleve algo.